El día 8 de diciembre de 2021, la Fuerza Aérea de Autodefensa de Japón reportó otro incidente ocurrido con uno de sus cazas F-35. Siendo que de acuerdo con los comunicados oficiales, un caza F-35A de la Fuerza Aérea de Autodefensa de Japón realizó un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Hakodate, en la prefectura de Hokkaido al norte de Japón. Siendo que de acuerdo con los reportes oficiales del Ministerio de Defensa de Japón, el aterrizaje de emergencia ocurrió alrededor de las 12:18 p.m. del día 18 de diciembre hora local y obligó al cierre del aeropuerto y su espacio aéreo por poco más de 15 minutos. Y si bien los reportes iniciales no señalan la causa exacta del aterrizaje de emergencia, si se destaca que la principal sospecha está sobre alguna falla o desperfecto crítico en la aeronave. Siendo que a su vez cabe destacar que el F-35A despegó desde la base aérea de Misawa en la prefectura de Aomori, misma base que ya perdió un caza F-35 en el año 2019 a causa de un accidente fatal que derivó en el lamentable fallecimiento del piloto. Pero ahora ha llegado el momento de que tú opines, y si te gustó este video o te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento Militar, o si ya lo estás, a dar like y compartir el video. Pero no olvides seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestro canal Historias de Guerra.